Hola a todos, bienvenidos a mi canal Kate Crochet. El día de hoy vamos a tejer a mi hermoso osito con overol de Kate Crochet. Mi pequeño osito con overol va en la posición de sentado, como también en la posición de parado, así recto. Aquí vamos a agregar un colgante de llavero y puede ir de dos maneras. La posición es de dos maneras. Les voy a enseñar un truco cómo coser las piernas para que se pueda ubicar de las dos formas. Pueden agregarle ustedes así, también se vería elegante. Agarrando unos dulcecitos, el osito. Súper creativo la idea. Aquí se ve un osito muy relajado. Muy o recontra relajado. Y así vamos a ponernos el día de hoy también relajados para poder tejer. Y ahí vamos a hacer que agarre su pequeño corazón. El mini corazoncito, el tutorial, les dejo aquí en la cajita de descripción. Súper fácil, rápida, porque se empieza de abajo y se da unas cuantas vueltas. Y luego aquí tres vueltas y tres vueltas aquí y se finaliza. Fíjense ustedes cómo está hecho. De manera rápida, para las que son principiantes, súper fácil de tejer este pequeño detalle. Usaremos nuestro crochet de 2 milímetros. Usaremos hilo de grosor de 2 milímetros. El color va a depender del que ustedes quieran. En este caso yo usé un marrón con un overolcito celeste. Usaremos algodón siliconado para el relleno y también ojitos de 6 milímetros. La nariz, no se preocupen en conseguir la nariz de plástico, esa lo vamos a tejer. Más adelante les voy a dar más detalles de cómo tejer y coser al osito con overol de Kate Crochet. Y no olviden compartir, suscribirse a nuestro canal para que formen parte de esta hermosa comunidad de Kate Crochet. Comencemos con el paso a paso. Vamos a comenzar tejiendo la cabeza. Haremos un anillo mágico. Una cadena. Dentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y 6 puntos bajos. Y jalamos la hebra pequeña y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Tomo este primer punto de cadena y deslizo. Primera vuelta finalizada. Levanto una cadena. La vuelta número 2, vamos a tejer aumentos en cada vuelta. Es decir, en este primer punto tejeré 2 puntos bajos juntos, así hasta finalizar la vuelta con 12 puntos bajos. Y para finalizar la vuelta número 2, vamos a cerrar con un punto deslizado. De esta manera. Ahora la vuelta número 3, levantamos una cadena y aquí la secuencia va a ser de un punto bajo, aquí en el primero, y en el siguiente un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Esta secuencia, un punto bajo y en el que sigue un aumento. Vamos a repetir toda la vuelta y cuando finalicemos vamos a tener 18 puntos bajos. Muy bien. Para cerrar esta tercera vuelta con un punto deslizado. Comenzamos la vuelta número 4. Aquí vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos seguidos y un aumento. Toda la vuelta, ¿sí? Comencemos. Entonces tomo este primero. 1 y 2. En el siguiente, un aumento. De esta manera, cuando finalicemos, vamos a tener 24 puntos bajos en esta cuarta vuelta.
Y vamos a comenzar ahora la quinta vuelta. Levantamos una cadena y la secuencia va a ser 3 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3. Y en el punto siguiente un aumento. Nuevamente repetimos. 1, 2, 3 y en el punto siguiente un aumento. Es decir, 2 puntos bajos juntos. Así vamos a repetir toda la vuelta y cuando finalicemos vamos a tener 30 puntos bajos. Aquí finalizada empezamos la vuelta 6, levantamos una cadena. La secuencia será 4 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4. Y en el punto siguiente, que es este, vamos a tejer un aumento. Es decir, 2 puntos bajos juntos. Entonces, cuando finalicemos esta vuelta, vamos a tener 36 puntos bajos. Para la vuelta número 7, ya está creciendo. Aquí la secuencia va a ser 5 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5. En el punto que sigue tejeremos un aumento. De esta manera vamos a repetir toda la vuelta esta secuencia y cuando finalicemos vamos a tener 42 puntos bajos. Listo, ahora quiero explicarles aquí de la vuelta ya número 8 a la vuelta número 15 vamos a tejer punto por punto los 42 puntos bajos en cada vuelta. Muy bien, ya estamos avanzando, nos faltan pocas vueltas para terminar. La vuelta número 16, vamos a levantar aquí una cadena. La secuencia va a ser 5 puntos bajos y una disminución. De aquí ya vamos menorando. Entonces vamos contando 1, 2, 3, 4, 5 y tomo esta primera pestañita y rápidamente del siguiente y ahora cojo lazada, fíjense cómo lo estoy haciendo, paso por dos aritos, nuevamente cojo lazada y paso por esos dos aritos, esa es la disminución y jalen aquí esta parte, nuevamente vamos a repetir 5 puntos bajos seguidos, 1, 2, 3, 4, 5. Atentas a la disminución, tomo esta hebra y del siguiente, solo las primeras pestañitas. Pasamos por los dos aritos, luego los dos aritos y apretamos. Esa es la disminución. De esta manera repetiremos toda esta vuelta y cuando finalicemos vamos a tener 36 puntos bajos. Una vez finalizada, cadena para empezar la vuelta 17. Aquí haremos 4 puntos bajos seguidos y una disminución. Atenta siempre a la disminución, tomando solamente una pestañita de cada punto. Súper fácil la disminución, pero la técnica está en jalar el hilo. Repetiremos toda esta vuelta y cuando finalicemos vamos a tener 30 puntos bajos. Muy bien, ahora ya nos faltan dos vueltas más para finalizar.
Aquí vamos a empezar la vuelta 18, levantamos una cadena, la secuencia es 3 puntos bajos seguidos y una disminución. Aquí recuerden que ya estamos con disminuciones haciendo que la cabecita quede más pequeña. Listo. Cuando finalicemos esta vuelta, vamos a tener 24 puntos bajos. Muy bien, tejeremos la última vuelta. Cadena, un punto bajo. En el siguiente otro, son 2 puntos bajos seguidos y una disminución. Así vamos a repetir toda la vuelta. Y cuando finalicemos esta vuelta número 19, vamos a tener 18 puntos bajos alrededor. Vamos con la parte de las piernas. Haremos un anillo mágico. Dentro de este anillo vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a jalar de esta hebra pequeña para cerrar completamente el anillo. Entonces aquí en este primer punto voy a finalizar con un punto deslizado. Primera vuelta terminada. Para la vuelta número 2 vamos a tejer aumentos en cada punto. Entonces levantamos una cadena. Aquí en este primer punto tejeré un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. En el siguiente, nuevamente aumento. Así toda la vuelta. Y cuando finalicemos, vamos a tener un total de 16 puntos bajos. Vamos a empezar la vuelta número 3. Aquí quiero que presten mucha atención porque va a variar un poco. Entonces tejeremos punto por punto, ¿sí? Levantamos una cadena y la secuencia va a ser un punto bajo aquí en este primer punto de inicio. En el siguiente, un aumento. Entonces fíjense, aquí tengo un grupo de esta secuencia. Un punto, un aumento. Esto forma un grupo. Nuevamente voy a tejer en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Entonces aquí forma el segundo grupo. Vamos a tejer 6 grupitos así de un punto bajo, un aumento. Es el tercero. Cuarto, el quinto, y el sexto. Ahora, aquí simplemente vamos a tejer punto por punto hasta finalizarlo. Entonces haremos 1, 2, 3 y 4, y finalizamos con un punto deslizado tomando el primer punto de inicio. Deslizamos. Tercera vuelta finalizada con 22 puntos bajos. Vamos a ir para la cuarta vuelta. Levantamos una cadena y aquí la vuelta número 4 y la vuelta número 5 vamos a tejer punto por punto, es decir, los 22 puntos bajos en cada vuelta.
Ahora empezaremos la vuelta número 9. Y aquí la secuencia va a ser 5 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora una disminución, un punto bajo, una disminución. Y finalizamos con 5 puntos bajos. Y cuando terminemos, vamos a tener un total de 13 puntos bajos aquí al finalizar. Ahora, aquí ya vamos a irnos de largo. De la vuelta número 10 a la vuelta número 16, lo que vamos a hacer es tejer punto por punto los 13 puntos bajos en cada vuelta, ¿sí? Vamos a finalizarlo. Vamos a tejer el cuerpo. Y para esto vamos a hacer un anillo mágico. Dentro de este anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. Recuerden que estamos tejiendo con el punto X que queda perfecto en los amigurumis. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Puntos bajos, jalamos de esta hebra pequeña para cerrar completamente el círculo. Y aquí en este primer punto vamos a deslizar. Un punto deslizado, siempre ajustamos bien y ya tenemos la primera vuelta finalizada. Vamos a ir para la segunda vuelta y aquí vamos a levantar una cadena y esta cadena tenemos que ajustar así. Jalan fuerte y van a ver ustedes que la cadena se hace tan pequeña. Para la segunda vuelta tejeremos 6 aumentos, es decir, en cada punto tejeremos un aumento. 2 puntos bajos juntos. Aquí en el siguiente, de la misma manera. Cuando finalicemos aquí, vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Y cerramos aquí tomando el primer punto. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Siempre aprieten, jalen fuerte. Regresan y esta sería la segunda vuelta finalizada. Vamos para la tercera vuelta. Levantamos una cadena y ajustamos. Y aquí la secuencia va a ser un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, toda la vuelta. Entonces, comencemos aquí donde hemos terminado, ahí mismo, un punto bajo. En el siguiente, un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Este bloquecito, esta secuencia, lo vamos a repetir toda la vuelta. Y cuando finalicemos esta vuelta, vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Ahora empezaremos la cuarta vuelta. Y aquí levantamos una cadena de altura, siempre ajustando. La secuencia va a ser 2 puntos bajos, un aumento. Ese grupo vamos a repetir toda la vuelta. 1, en el siguiente otro. Son 2 puntos bajos seguidos. Y en el punto que sigue, un aumento de puntos bajos. Este bloquecito, esta secuencia, repetiremos toda la vuelta. Y cuando finalicemos, vamos a tener un total de 24 puntos bajos.
Ahora, para comenzar la vuelta número 5, levantamos una cadena y aquí vamos a tejer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tomo este primero, 1, 2 y 3 puntos bajos seguidos y en el punto siguiente un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Así, vamos a repetir toda la vuelta y cuando finalicemos vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 6. Levanto una cadena y aquí la secuencia va a ser 4 puntos bajos seguidos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y en el punto siguiente un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos juntos. De la misma manera vamos a repetir toda la vuelta, 4 puntos bajos, un aumento y cuando finalicemos vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Muy bien, ahora aquí vamos a repetir los puntos. Entonces, de la vuelta número 7 a la vuelta número 10, vamos a repetir 36 puntos bajos en cada vuelta. Bien, aquí vamos a continuar con la vuelta número 12. Entonces, levanté una cadena y vamos a tejer la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4. Ahora toca una disminución que son tomando las hebras de afuera del primero y del siguiente para tejer la disminución. Listo. Nuevamente seguimos. 4 puntos bajos seguidos. Listo, y así vamos a tejer todo alrededor. Cuando finalicemos nos va a quedar un total de 30 puntos bajos. Ahora vamos a finalizar con la vuelta número 13 y 14, donde vamos a tejer punto por punto los 30 puntos bajos en cada vuelta. Una vez finalizado, vamos a empezar la vuelta número 15. Y aquí vamos a levantar una cadena, siempre estirando, jalando bien para que esa cadena se haga tan pequeña y no se note en las vueltas que damos. Fíjense, ¿ve? Ahora aquí la secuencia va a ser 3 puntos bajos seguidos y una disminución. 1, 2, 3. Una disminución que tomo solamente la hebra de afuera del primero y del siguiente punto. Cojo la lazada de esta manera y cerramos. Esta secuencia vamos a repetir toda la vuelta. 3 puntos bajos seguidos y una disminución. Toda esta vuelta. Cuando finalicemos y lleguemos aquí, vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Muy bien, una vez finalizada esta vuelta, levantamos una cadena y ahora la vuelta número 16 y la vuelta 17 vamos a tejer punto por punto los 24 puntos bajos en cada vuelta. Muy bien, ahora vamos a continuar con la vuelta número 18. Y aquí vamos a tejer una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. 1 y 2. Y una disminución.
Así vamos a repetir toda la secuencia. Cuando finalicemos esta vuelta número 18, aquí, vamos a tener 18 puntos bajos. Muy bien, hasta aquí hemos avanzado ya bastante y nos faltan dos últimas vueltas para terminar. Entonces, levantamos una cadena y la vuelta número 19 y 20, vamos a tejer 18 puntos bajos en cada vuelta y les tiene que quedar así. Aquí empieza gordita y luego termina de manera angosta. Así de esta manera. Muy bien, ya casi terminando ya con nuestro osito. Aquí vamos a tejer este bracito. Ya yo tengo de este color, ahora para completarlo. Entonces vamos con los brazos. Vamos a hacer un anillo mágico. Y aquí vamos a levantar una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos de esta hebra pequeña para cerrar completamente el círculo. Muy bien, entonces aquí finalizamos cerrando con un punto deslizado. Primera vuelta terminada. Levantamos una cadena. Para la segunda vuelta, lo que vamos a hacer es tejer aumentos. Es decir, en cada puntito vamos a tejer un aumento. Entonces, cuando finalicemos esta vuelta número 2, vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Muy bien, entonces finalizamos con un punto deslizado. Ahora, para empezar la vuelta número 3 y 4, vamos a tejer 12 puntos bajos en cada vuelta. Entonces, nos vemos finalizando la vuelta número 4. Muy bien. Una vez finalizada, vamos a empezar con la vuelta 5. Aquí vamos a hacer una pequeña variación para darle forma a los brazos. Levantamos una cadena y vamos a tejer 4 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí vamos a tejer dos disminuciones seguidas. Entonces acá tenemos la primera disminución. En el siguiente, nuevamente otra disminución. Y seguimos con 4 puntos bajos para finalizar y llegar aquí hasta donde hemos empezado. Aquí 1, 2, 3 y 4. Fíjense, llegamos aquí y cerramos con un punto deslizado. Esa pequeña variación para darle forma al brazo. Y a partir de aquí, de la vuelta número 6 a la vuelta número 12, vamos a tejer 10 puntos bajos en cada vuelta. Quiten los brazos, nos tiene que quedar de esta manera. Fíjense aquí, en esta parte así, levantadita. ¿Sí? Vamos a rellenar solo un poquito aquí en la parte de la manito. Solamente ahí, no se rellena todo, ¿ok? Entonces hay que tejer dos piezas exactamente iguales. Muy bien. Seguimos, nos falta la pieza de las orejas y también el hocico. El patrón les voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción, porque en la oreja solo es de la vuelta 1 a la vuelta 4 y del hocico es de la vuelta 1 a la vuelta número 5, ¿sí? Y escrito el patrón está aquí abajito en la cajita de descripción.
Ahora vamos a tejer el overolcito de nuestro osito, por eso se llama osito con overol de Heat Crochet, ¿sí? Entonces, comencemos. Vamos a empezar por esta parte de la cintura, luego haremos una pierna de la otra y luego la altura del overol. Vamos a comenzar levantando 40 cadenas, nudo de inicio, y aquí empezamos. 1, 2, 3, 4. Muy bien, aquí vamos a cerrar el círculo de cadena. Entonces, esta parte ponemos para adelante, o sea, encima del hilo donde está nuestro crochet. Encima. Y ahora tomamos el primer punto de cadena, que es este. Y vamos a tejer aquí o hacer un punto deslizado para poder unir y cerrar. Así nos estaría quedando, miren, de manera bien prolija aquí. Levantamos una cadena y vamos a tejer ahora puntos bajos en cada cadena. Recuerden que este es el primero. Entonces aquí un punto bajo. En el siguiente, un punto bajo. De esta manera vamos a tejer puntos bajos en todas las cadenas hasta finalizar esta vuelta. Muy bien, hasta aquí vamos 39 puntos bajos. Entonces aquí el último tiene que quedarme 40 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es cerrar esta parte circular aquí en este primer punto. Cerramos con un punto deslizado y apretamos. Recuerden, siempre jalar fuerte. Listo. Así estaría la primera vuelta finalizada. Vamos a levantar una cadena y aprieten fuerte. En este mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Así. La segunda vuelta también repetiremos puntos bajos toda la vuelta. Vamos a tejer 11 vueltas de 40 puntos bajos en cada vuelta, ¿sí? Nos vemos entonces finalizando la vuelta número 11. Muy bien, una vez finalizada ya las 11 vueltas, lo que vamos a hacer es aquí la separación para tejer aquí una pierna y la otra pierna. Estamos ya por finalizar el overol de nuestro osito. Finalizada aquí, jalamos la hebra y vamos a contar para el lado derecho 20 puntos. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí en ese punto voy a marcarlo. Listo, seguimos tejiendo. Y aquí vamos a unir así esta parte. Entonces ahí donde está mi marcador, ya tengo referencia, lo retiro y paso por ese punto. Vamos a hacer aquí un punto deslizado. Y apretamos fuerte. Aquí, giramos. Y vamos a tejer ahora puntos bajos. Entonces tomo aquí este primero. Vamos a tejer en forma espiral. 1, 2, 3. 5, que van a ser un total de 20 en esta pierna y 20 en la otra pierna, ¿sí? Y vamos a tejer 3 vueltas de 20 puntos bajos. 20. Y aquí vamos a tejer en forma espiral. Ya no vamos a cerrar como lo hemos estado haciendo aquí. Simplemente tejemos en forma espiral. Vengo de frente aquí a tomar el punto. Ya tejí una vuelta de 20 puntos bajos. Vamos a tejer nuevamente otra vuelta. En total vamos a tejer 3 vueltas de 20 puntos bajos. Muy bien, ya finalicé las 3 vueltas y lo que voy a hacer es acá cerrar con un punto deslizado.
Ahora con hilo de color amarillo vamos a hacer unas franjitas. Lo que vamos a hacer es tomar este punto. Y vamos a tejer aquí puntos deslizados. Cuando tejemos los puntos deslizados, lo que vamos a hacer es formar cadenas. Así, de esta manera. Toda la vuelta. De la misma manera vamos a hacer aquí tres vueltas de altura de 20 puntos bajos y luego unas franjitas del color amarillo. Muy bien, aquí ya terminé, así les tiene que quedar esta altura del overol. Para eso vamos a ubicar aquí en la parte central, venimos hasta aquí y este punto, ¿no? Contamos de este punto para la derecha 4 y para la izquierda 4. Se acaba 1, 2, 3, 4. Aquí. Pero este ya lo conté. Entonces voy en el siguiente 1, 2, 3 y 4 hasta aquí. Entonces voy a marcar este punto para tejer solamente hasta ahí. Entonces de este lado en total tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con este mismo punto. ¿Sí? Ahí vamos a darle altura. Entonces traemos para adelante. Aquí una cadena y vamos a tejer un punto bajo en ese mismo punto. Aquí. Uno, en el siguiente otro, y este ahorita voy a jalar para que se acomode aquí. En cada punto en total vamos a tener 8. Así, una vez finalizado, vamos a tejer aquí 4 vueltas de 8 puntos bajos. Ya tengo uno, levanto una cadena y giramos. Voy a quedarme en este lado y aquí vamos a levantar los tirantes del overol, que van a constar de 18 cadenas para las tiras. Orejas y cuerpo ya hemos cosido de manera prolija en nuestros reels, que ustedes van a encontrar aquí en nuestro canal de YouTube. Ahí en esos reels pequeños que duran menos de un minuto, les enseño cómo coser de manera prolija. Voy a coser los brazos aquí a esta altura. Ustedes coser es así, ladeadito, siempre dejando una vuelta aquí del cuello. Allí debajo es donde van a coser los brazos. Aquí, igual tomo un punto del cuerpo. Y esta vez procedemos a esconderlo. Cortamos. Así, caídita. La misma manera aquí, para que duerma plácidamente así abierto los brazos. Las piernas vamos a coserlo así, de forma ladeada. No tan recta así, porque así parecería sentado, ¿sí? Pero nosotros queremos que también vaya parado. Pero nuestro osito de amigurumi con overol vaya sentadito y también paradito. Pero no vamos a poner botones, nada, simplemente los vamos a coser. Pero aquí viene la diferencia de cómo cosemos todos nuestros amigurumis. Entonces aquí, que voy a hacer más o menos es a esta altura, dejando 1, 2, 3 vueltas. Toma así, punto. Así, de manera ladeadita. Y tomo los dos laterales de la pierna. Porque recuerden que ni en la pierna ni en los brazos están cerrados estos laterales. Entonces lo que yo hago es tomar estos dos puntos de cada uno. Ahí. Y aquí en forma diagonal
como yendo así, forma diagonal, vamos subiendo. Siempre apretando fuerte, recuerden. Eso sí es muy importante. Aprieten. Así de esta manera, ¿ven? Y recuerden que esto siempre lo perdemos dentro del cuerpo. Así tiene que quedarles, ¿ven? Los brazos así, bien para arriba, las piernas. De igual manera, vamos a coser esta piernita a este lado. Muy bien, una vez finalizado, es poner el overol. Así, fíjense ustedes que las cadenas normalmente te quedan para acá y tú los tienes que poner así. Pero esta es muy diferente, va como si fuera para la parte de atrás, así. Que se ven bonitas como rositas. Muy bien, así te quedaría el osito. Mira, y ahí es como tú puedes ubicar en la posición de parado. El overol hace que se acomode el amigurumi. Aquí simplemente vamos a agregar botoncitos o si no ya coserlos para no salir. Y aquí vamos a dar unas puntaditas para que pueda coger el corazón. Listo. Y agregamos su colgante de llavero y queda un hermoso osito con overol de Hate Crochet. Un llaverito hermoso para regalar o vender. Un abrazo grande y gracias por acompañarme hasta el final de este tutorial. Y te invito a que compartas este tutorial con tus amigos crocheteros, amigas crocheteras. Un abrazo grande donde quiera que estés. Soy tu amiga Heidi. Nos vemos. Besos.